y está por lo menos en el banco de suplentes. El saludo entre los jugadores, Pavel Nedved, recordemos exjugador de la Lazio, figura clave en los buenos años de la Lazio. El arquero Angelo Peruzzi, ex arquero de Juventus. Si es que hay un par de situaciones sentimentales también en cuanto al público o a algunos jugadores con relación a su rival el día de hoy. El árbitro es Matteo Trefoloni, quien realiza en este momento el sorteo en la mitad de la cancha con los capitanes Fernando Couto por un lado y Alex Del Piero por otro lado. La última vez que vimos a Di Canio en un partido tan importante fue en el clásico frente a la Roma, en ese partido muy duro en el cual la Lazio venció a la Roma y se habló de que habían hecho gestos impropios Di Canio. Una polémica tremenda en la institución de Lazio porque dice que van a vencer, aseguran que van a vencer a Juventus. Inició el partido Pesotto con la pelota en el fondo. Toque hacia atrás. Recorte en el medio sector, le queda la pelota a Pavel Nedved. ¡Gol! ¡Juventus! Pavel Nedved. Pavel Nedved a 5 del final. ¿Cómo tiene que sufrir la Juventus en un partido en que no ha jugado bien? Pero que tiene individualidades importantes que en cualquier momento pueden aparecer. Y Pavel Nedved no aparecía. Qué bonito remate. Toca el arquero. Casazza. Qué bonito remate. Espectacular la definición de Pavel Nedved. Enganchando muy bien. Nada que hacer para el arquero Fabrizio Casazza. Y la Juve está encontrando 3 puntos. O por lo menos recuperar. El árbitro. Gana Juventus, es suficiente. 1-0. La Juventus, sin jugar a gran nivel, saca un resultado gracias a las individualidades. En esta oportunidad, Pavel Nedved,